Ser de izquierda es actuar con principios, con ideales, no mentir, no robar. Los puestos que ocupaban las mujeres generalmente eran mandos inferiores. Si tú me preguntas qué hay actualmente, yo te diría, tenemos una Secretaría de la Función Pública que está impulsando la paridad de género. La falta de oportunidades en el empleo es una de las principales consecuencias de discriminación a nivel mundial. Por eso hoy celebro y estoy muy orgullosa de la importante iniciativa que está lanzando la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para impulsar por primera vez en la historia de la Administración Pública Federal convocatorias exclusivamente para mujeres en el servicio profesional de carrera. Hay mucha resistencia a permitir el derecho de las mujeres a administrar, a dirigir, a tener la batuta del cambio de este país, y ahora se está dando con pasos firmes y rotundos. Si tomamos en cuenta que la gran mayoría de las mujeres tienen a su cargo el cuidado de niñas, de niños, de adultos mayores o de algún otro grupo en situación de vulnerabilidad o enfermedad o discapacidad, esto las hace estar imposibilitadas de competir de la misma manera y en las mismas condiciones que los varones. Este año yo cumplo 28 años de pertenecer al Servicio Público Federal. Cuando yo ingresé en 1992, las oportunidades para las mujeres eran menores que para los hombres. Ahora se ve que existe mayor apertura para la participación de la mujer en las decisiones que se toman dentro del gobierno. Ha sido, en mi experiencia, un arduo camino, con casi 28 años de experiencia en el servicio público. En la Secretaría de la Función Pública he encontrado la gran oportunidad de desarrollarme profesionalmente en un puesto directivo en el cual he podido demostrar que las mujeres tenemos la capacidad, los valores y principios para desarrollar día a día las tareas encomendadas. La Función Pública está tomando acciones muy concretas para llevar al servicio profesional de carrera a la equidad. Una de esas acciones es este concurso que se está lanzando para que solo mujeres puedan participar, y esto va a permitir equilibrar el hecho de que hay más hombres que mujeres en puestos directivos. La convocatoria exclusiva para mujeres que lanza por primera ocasión la Secretaría de la Función Pública es de gran importancia, ya que es un parteaguas para lograr la igualdad laboral. Esta convocatoria es importante porque es histórica. Es la primera vez que se realiza un concurso exclusivo para mujeres del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Y con ello se demuestra que este gobierno va más allá de los discursos a realizar acciones contundentes que promueven la igualdad de género en el servicio público. Es la materialización de los esfuerzos de las mujeres durante años en México que han luchado por espacios en la vida pública de nuestro país. La participación de la función pública hace una diferencia en el tema de equidad y género, sobre todo porque abre la oportunidad de las condiciones en las cuales las mujeres profesionistas podemos tener acceso a la administración pública. En la Secretaría de la Función Pública habemos bastantes mujeres en puestos directivos donde podemos hacer toma de decisiones. Aún son más hombres que mujeres, y este tipo de concursos impulsan que haya cada vez más equilibrio y se disminuya la brecha de género. Esto debería ser replicado en otras instituciones de gobierno donde las diferencias son aún más marcadas. Estamos en un México de cambio. La Cuarta Transformación ha traído nuevos retos, nuevas oportunidades para el sexo femenino. Sin duda, nos esperan grandes retos para incorporar la perspectiva de género a ámbitos tan rígidos y formalistas como el procedimiento de responsabilidad administrativa. En un futuro me imagino el ingreso, permanencia y ascenso de las mujeres sobre un piso parejo en el que no se vean cuestiones de género, sino del esfuerzo que cada una de ellas realiza en su trabajo. Es un orgullo ser compañera de todas ustedes, y es un orgullo ser parte de un gobierno paritario, de un gobierno democrático y de un gobierno de acción feminista
liderado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gobierno de México.